Tras la captura de tres patrulleros de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en la apropiación de 3 kilos de estupefaciente, la Fiscalía adscrita a la Dirección Seccional del Magdalena Medio se pronunció. Un juez cobijó con medida de aseguramiento a 3 patrulleros de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en la apropiación de 3 kilos de cantidad de cocaína. El pasado 9 de junio, en el sector de Lizama, kilómetro 42, en la vía que comunica Barranca Bermeja con Cimitarra Santander, la policía incautó 491 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban siendo transportados en un camión. Posteriormente, el 13 de julio, cuando la fiscalía ordenó su destrucción, se descubrió que hacían falta 3 kilos, por lo que se inicia una investigación tras la cual se lograron recopilar pruebas suficientes para ordenar la captura de los uniformados. La incautación se había realizado el pasado 9 de junio en el sector de la Lizama, kilómetro 42, que comunica Barranca Bermeja con Cimitarra. Posteriormente, cuando se procedía a realizar la destrucción de los 491 kilos de estupefaciente incautados, ordenado por la Fiscalía, se descubrió la falta de 3 kilos, por lo que se abrió una investigación. La Fiscalía les imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y tráfico de fabricación o porte de estupefacientes. Los patrulleros que fueron capturados por funcionarios del CTI de Fiscalía no se acogieron a los cargos. La Fiscalía continuó hablando con resultados. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los 3 patrulleros fueron capturados por funcionarios del CTI y no se acogieron a los cargos.